La privacidad es el ámbito de la vida personal de un individuo que se desarrolla en un espacio reservado y comprende sus sentimientos, su vida familiar o sus relaciones de amistad. La privacidad en Internet hace referencia al control de la información que posee un determinado usuario cuando intercambia datos con cualquier servicio en línea. Tres conceptos se relacionan directamente con la privacidad. La protección de datos personales, que deberán proteger los gobiernos mediante leyes y también las plataformas a las que se los proporcionemos. El derecho al olvido. Aunque es complicado borrar el rastro digital que dejamos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce a los ciudadanos el derecho al olvido en Internet, permitiéndonos exigir a los buscadores que eliminen toda nuestra información personal, siempre y cuando sea antigua y vulnere nuestros derechos de privacidad. Y tercero, el derecho al honor, entendiéndolo como aquel derecho que tiene toda persona a mantener su dignidad, buen nombre o prestigio propio o social. La seguridad digital es el área de la informática que se enfoca en la protección tanto de la infraestructura de los computadores como de lo relacionado con esta, en especial la información que contiene y que circula por la red. Nosotros, como usuarios de Internet, sobre todo los menores, tendremos que ser conscientes de los límites de nuestra privacidad y tomar medidas de seguridad digital para evitar situaciones de acoso, con componentes sexuales o estafas. Tendremos, por lo tanto, que buscar un equilibrio entre privacidad y seguridad, valorar qué peligros nos puede suponer publicar algo contra las desventajas de no hacerlo o publicarlo solo, pues para un grupo de personas reducido. Dentro de la privacidad distinguimos entre dos objetivos distintos. Cuando buscamos proteger nuestra presencia, cuando queremos potenciar nuestra presencia. Internet es comunicación. Al igual que la vida real, se establecen una serie de normas sociales necesarias para que la convivencia sea posible. Esto es lo que se conoce como netiqueta. Lo que puede ser correcto en un contexto social o virtual, en otro puede ser totalmente inapropiado. Esto obliga, como buenos internautas, a conocer estas reglas de netiqueta y aplicarlas en función de la audiencia y del medio. Una vez vistos estos conceptos, te recomendamos que reflexiones y los tengas en cuenta a la hora de navegar. Si tienes cualquier duda u opinión, te recordamos que cuentas con la comunidad de aprendizaje para poder compartirla.